Exitosa ha resultado la participación de la UABC tras celebrarse la primera semana de la Universidad Nacional 2008. La delegación cimarrona ha logrado obtener un total de 12 medallas en la justa nacional, 4 de oro, 2 de plata y 6 de bronce. Las medallas áureas han sido obtenidas por Dulce Verdugo en salto de altura y Ana García, quien dominó la disciplina de tiro con arco y que le redituó 3 primeros lugares. En cuanto a las medallas de plata, Ana García en lanzamiento de martillo y Fernanda Villavicencio en tiro con arco. En cuanto a los bronces, han sido logrados por Mayra Medina en los 100 metros planos, el equipo de relevos 4x100 Daniela Félix y Yaret Escajadillo en taekwondo, Ana García y Fernanda Villa en tiro con arco. La Universidad Nacional 2008 se está desarrollando en las instalaciones de la Universidad de Guadalajara e inició el pasado 24 de abril y la cual concluirá el 8 de mayo. Aún se espera una cosecha mayor de medallas por parte de los cimarrones y tener una mejor participación en dicho evento, ya que aún falta la participación de los conjuntos de fútbol rápido, varonil y femenil, fútbol, asociación y voleibol de sala femenil. La delegación cimarrona está compuesta por poco más de 100 alumnos de los distintos campus de la UABC. Las gimnastas del Centro de Adiestramiento en Gimnasia de la UABC se encuentran terminando su preparación para su participación dentro de la Olimpiada Nacional 2008, que estará celebrando en Monterrey, Nuevo León. Para este año, las cimarronas estarán presentando un equipo muy fuerte y preparado, ya que buscan tener una mejor presentación que en la edición anterior. El grupo gimnástico aporta una gran cantidad de medallas áureas al representativo baja californiano, quienes buscan superar nuevamente las más de 100 medallas de oro obtenidas en el 2007. Eduardo Valdés se encuentra vigilando la preparación de las universitarias, afinando detalles y motivando a las gimnastas para que se encuentren física y mentalmente al 100% para este nuevo reto. Contenta de estar aquí, de antes de irme a Juegos Olímpicos, poder competir aquí en México, en mi casa. La gente se portó muy bien conmigo, muy feliz de que me haya ido también. Y bueno, esta es una probadita de lo que se va a ver en Juegos Olímpicos. No, todavía no llego a mi 100%, estamos en un proceso de preparación todavía. El objetivo es llegar al 100 a Juegos Olímpicos. Ahorita estamos pasando por un periodo de pues poquita preparación física, poquita fuerza, junto con clavados. Pero bueno, a pesar de todo me sentí muy bien. Yo creo que la experiencia fue lo que me hizo pues ganar en esta ocasión. Pues es normal, era pues temprano, no me sentía todavía muy bien, no calenté muy bien. Digo, son cosas que les pasan a todos los clavadistas, a todos los deportistas. Pero bueno, al final pues me pude recuperar. Sí, así es. Todas las competencias son difíciles, pero Tatiana y yo estamos entrenando muy fuerte. Nuestros clavados están bien en grado de dificultad a comparación de las demás duplas. Nada más hace falta sincronizar un poco más en los clavados. Pues me sale muy bien. Ahora me quedo con mucha más confianza, en mí para competir, para poderme mostrar. Y obviamente que ya pesa un poquito más mi nombre ante las chinas, y eso es también muy importante. Claro, que mi familia viniera a verme, estoy muy contenta, muy feliz, ellos han sido el soporte en mi vida. Los quiero mucho, los amo y gracias por venirme a ver. Y a toda la gente también que estuvo aquí, que se portó muy bien, nos aplaudieron mucho y estuvieron siempre conmigo. Claro que motiva a la gente que te aplauda, que te grite, que grite el nombre de México. Claro que motiva, nos sentimos muy bien, con mucha adrenalina y con ganas de responderle al público. Pues es un orgullo para mí poder cargar esa bandera, la bandera de mi país. Me sentiría muy, muy orgullosa y ojalá sea. Así es, para eso son estas competencias, para mostrarnos,
para que los jueces nos vean, para que vean que estamos pues en un buen momento y que peleamos junto con las chinas las medallas. Eso es muy importante para todos. Pues ojalá Dios quiera que se pueda dar esta oportunidad. He trabajado mucho, me he esforzado demasiado, me he demostrado que tengo calidad en mis clavados y ojalá en mi prueba de los Juegos Olímpicos salga en mi mejor momento, salga en mi mejor día, para que pueda dar ese resultado que ustedes esperan de mí y yo también lo espero con muchas ansias. Pues yo creo que quitarse la presión está muy difícil, simplemente es saberla controlar. Controlarla, no sé, siempre pensando en lo que tienes que hacer, no queriendo hacer maravillas, ni mucho menos hacer lo que siempre he entrenado y obviamente pues poner mucha atención a mi entrenador. Claro, claro que sí, ha sido un impulso muy importante para mí. Con ella también aprendí a competir, no solo a tirar clavados. Eso fue muy importante y siento que ella es una persona muy preparada, tanto para la vida como para los clavados. Pues ahorita ni siquiera voy a estar aquí, voy a estar de viaje, voy a estar en competencias. Y bueno, esa decisión yo no la puedo tomar, la toma mi entrenadora y bueno, ella decidirá si nos vamos a ir o nos vamos a quedar aquí. Claro, me llevo un gran sabor de boca, me queda mucha confianza en mí, en mis clavados, en mis competencias, a pesar que en la mañana no me fue muy bien, no me caí, supe competir y eso es muy importante. Aprendes mucho de las eliminatorias, que a veces no suelen ser las mejores, pero al final aprendes cuando en una final te sale todo bien. Pues entendiendo que soy un ser humano, que voy a ir a dar lo mejor de mí, que créanme que lo que más quiero es una medalla olímpica y ojalá si se dé, que salga en mi mejor momento, en mi mejor día y se pueda dar ese resultado. Y si no es así, que pues entiendan que obviamente lo dejé todo en la alberca y que estoy muy chica todavía y que puedo seguir adelante. No simplemente entender el punto de vista del ser humano, de persona que somos cada uno de nosotros los trabajistas. Que no la presionemos más. ¿Qué cuestiones técnicas se necesitan conjugar para ganar una medalla olímpica? Pues no sé, yo siento que todavía me falta mucho entrenamiento, me hace falta afinar mis entradas, la línea al entrar al agua, son varios detalles. Fíjate que sí, obviamente sí sentí un poco de presión porque estaba en mi país, porque escuchaba a la gente, porque la competencia fue muy rápido y en la mañana no me fue muy bien. Obviamente sí estaba un poco nerviosa, pero al final de cuentas yo creo que la experiencia que he obtenido en estas competencias fue la que me ayudó y lo que me ayudó a salir adelante y poder controlar estos trabajos. ¿Esta pruebita contra las chinas es significativa? Yo digo que sí, para mí es muy significativa. ¿Por qué? Porque pues es una competencia más a la que los jueces nos ven. Los jueces no saben si llegas o no llegas en tu mejor momento, simplemente te ven ganar y ven que estás en la batalla y eso es muy importante. ¿Es la tercera vez que te enfrentas a China ganando? No. O sea, consecutivamente mismo, ¿no? Pues, es la primera vez que les gano a las dos, pero he estado siempre muy pegada de ellas. ¿Eso te da mucha confianza para llegar? Claro, claro, me da mucha confianza en mí, en mi entrenamiento, en que voy por buen camino, en mi entrenadora y pues la verdad es que te queda muy buen aprendizaje al momento de competir. Estaba muy bien, muy contenta la gente por traer un evento de este tipo, la Serie Mundial de Clavados. Es el evento que tiene mayor nivel en México y que se realiza antes de los Juegos Olímpicos. Aquí estamos viendo a lo mejor de los clavados de nivel internacional y bueno, nos da mucho gusto que el equipo mexicano se despida de su país en tierras baja californianas. Cada vez el compromiso en cuanto a lo que presentan el INDE hacia Baja California crece porque hay siempre un nuevo reto en todos los aspectos, en infraestructura, en desarrollo del deporte infantil, amateur,
juvenil, pero también obviamente en la puesta en escena de eventos de este tipo. El año pasado ya tuvimos 2 campeonatos mundiales de voleibol. En esta ocasión, el mayor evento deportivo en el país, previo a la cita en Beijing. El año siguiente tenemos otro campeonato del mundo. En el 2010 ya estamos por el campeonato del mundo de Taekwondo. Y así sucesivamente, cada año tenemos un nuevo reto. Bueno, ahora contamos con instalaciones extraordinarias, como es el complejo acuático, y que ha dado una gran satisfacción primero a nosotros como a californianos, pero ha brindado toda la comodidad y, de acuerdo a normatividad de Federación Internacional, todas las condiciones adecuadas para desarrollar esta hermosa disciplina deportiva. Y bueno, también ha brindado una gran suerte al equipo mexicano, ya que en el primer día de competencia se obtuvieron 2 primeros lugares, que es extraordinario. ¿Hasta el momento la Federación Mexicana Internacional qué dice en este evento? Bueno, tú lo has oído, ellos han comentado que es un evento de nivel internacional, en una instalación de primer mundo. Y bueno, yo creo que el comentario hacia nosotros es tan sencillamente como extraordinario. Efectivamente, las instalaciones deportivas, bueno, el Centro de Alto Rendimiento es una muestra a nivel nacional, pero aquí lo importante es que aquellos que usan de manera permanente las instalaciones y que pueden comparar, porque tienen nivel internacional, han participado en diferentes eventos en varias partes del mundo, hagan su comentario, y el comentario de estos es extraordinario hacia el CAR en especial, hacia el complejo acuático y muy en lo particular hacia el área de clavados, no nomás la fosa, sino también su gimnasio de apoyo, que son de primer nivel mundial, lo cual nos da mucho gusto. El impacto que puede tener este evento en el niño que empieza a trabajar con miras a ser próximamente el que esté en este evento. Bueno, primero tiene un impacto en la sociedad en general, porque es un espacio de convivencia, de participación, de encuentro familiar muy especial, sobre todo en una ciudad que a veces es un poquito tomada de manera negativa, pero hay gente muy positiva que trabaja, se esfuerza y que ofrece a su comunidad este tipo de eventos. Y obviamente, a su vez, el impacto en esta misma sociedad es de motivación hacia acercarse a la práctica deportiva, y en especial en esta ocasión a los clavados. ¿El sentido en general del evento que ha sido? Bueno, para mí hasta ahorita, ya faltando una etapa de las 4 competitivas y habiendo pasado los 4 días previos de entrenamiento, es extraordinario. Sentimiento de los muchachos muy especial. Y bueno, para el gobierno del estado de Baja California, para el Instituto del Deporte, es una gran satisfacción haber trabajado en conjunto con la Federación Mexicana de Natación, con la Comisión Nacional del Deporte y obviamente con la Federación Internacional. El señor Eldon Goffrey, que está como presidente del comité organizador en la parte técnica aquí en Baja California, en este evento deportivo, ha tenido solo palabras de agradecimiento y satisfacción por el evento, por haberlo realizado con tanta calidad. Bueno, y espero que eso sea una gran oportunidad para poder recibir eventos de este tipo aquí en Baja California. Campeonatos mundiales, eventos internacionales, el Final Four en Mexicali. Baja California se hace puede hacer el evento que se quiera. Bueno, aparte de ello, ya va teniendo mejores instalaciones cada vez. Está en un lugar estratégico situado en el país. Puede recibir visitantes locales del interior del país y extranjeros, ofrecer un espectáculo de primer nivel. Y bueno, yo considero que vamos, junto con la promoción deportiva, la promoción del espectáculo deportivo es importante para esta sociedad. ¿Qué nuevos retos tiene el INE? Bueno, seguir trabajando en beneficio de la comunidad, seguir mejorando la carga deportiva en general que reciben cada uno de los atletas, mejorar el aspecto técnico, crecer en infraestructura. Hablábamos hace un tiempo de que el centro de alto rendimiento se debe diversificar en el estado, tener espacio para algunos deportes en Mexicali, en Ensenada, entre otros,
y bueno, aspirar a organizar la mejor Olimpiada Nacional el año siguiente, 2009, donde recibiremos a un poco más de 13.000 deportistas, seguir con los eventos internacionales cada vez de mejor nivel, mejor organizados, y ser un punto de referencia en México para el desarrollo deportivo de este país. ¿Qué eventos internacionales está preparando el INDE? Bueno, a un mes estamos de la Copa Panamericana, los 12 mejores países de América vienen por tres lugares hacia el Campeonato del Mundo del año 2009. Aquí tendremos a las selecciones de Brasil, Argentina, Cuba, Estados Unidos, Dominicana. El año 2009 tenemos Campeonato del Mundo de Voleibol Femenil, además de la Olimpiada Nacional. Y el año 2010 estamos ya logrando la sede del Mundial de Taekwondo, donde participan más de 100 países y alrededor de 1.200 atletas taekwondoínos. Nada más agradecer a la comunidad cómo se vuelca con el interés hacia eventos de esta naturaleza, y creo además que son muy necesarios para promover y difundir los valores que tenemos en Baja California. La sociedad que tenemos, competitiva, pujante, luchona, que día a día se esfuerza por tener una mejor ciudad, un mejor estado. Y bueno, es una muestra que debe viajar al resto del país y a los diferentes lugares del mundo, que estos muchachos que vienen ahora, jueces, técnicos, especialistas, multipliquen esa calidad que tenemos en Baja California, y bueno, que nos conozcan también por esa verdadera cara que tenemos. Fuerte mentalmente y fuerte físicamente, es muy fuerte. La verdad no me fijé claramente en las calificaciones. Yo creo que un poquito antes, en las últimas competencias, muy cerca a Beijing, trataremos de hacer esos clavados. Es una muestra de que el trabajo va bien, que estamos trabajando bien, y hay que seguir echándole ganas para la mentalidad, es hasta juegos comunes.